Vendían fernet trucho en Villa General Belgrano. Tres hombres fueron detenidos por la policía en pleno centro. Habían engañado a tres comerciantes locales. Le vendían fernet adulterado. El precio, 850 pesos la caja de 6, muy inferior al valor del mercado. Casa Los Cedros, se viene el adoquinado. En estos días la municipalidad comenzó a realizar la base para preparar la llegada del adoquinado en la calle Los Cedros. Estiman que en un par de meses estará listo. También van a empedrar el pasaje Mampay. Respuesta a la nota del Diego de Rojas. El secretario de Gobierno responde los cuestionamientos formulados por el secundario Diego de Rojas a través de una nota remitida a la municipalidad y distribuida entre los medios de prensa. Contó que ya mantuvieron una reunión con las autoridades escolares, donde se aclararon algunos puntos. Rally Bike en Villa General Belgrano y Los Reartes. El domingo 26 de agosto se disputará la tercera edición del Rally Bike en Villa General Belgrano y la localidad de Los Reartes. Esperan convocar a unos 400 deportistas de distintos puntos del país. Para los habitantes de la villa, la carrera será gratuita. Las aulas del IPEM 168. El director de Obras Públicas justificó la demora en el inicio de construcción de las aulas con el programa Aurora. Dijo que ya invirtieron el primer envío del dinero de la provincia y que están esperando la segunda parte para reanudar los trabajos. Jornada Regional de Aromáticas. Crece en nuestra región el cultivo y promoción de plantas aromáticas y medicinales como actividad económica sustentable y alternativa. El sábado habrá una jornada de capacitación en Almafuerte. Buenas noches, bienvenidos a la edición del martes 7 de agosto del noticiero de Villa General Belgrano. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los temas, novedades. Por supuesto, en horas de la tarde de hoy, las condiciones climáticas adversas y con la alerta máxima por motivo de los incendios forestales. Al menos tres donde tuvieron que asistir bomberos de nuestra zona. Durante la tarde de hoy se registraron incendios en nuestra zona, donde acudieron los bomberos voluntarios de la Regional 7. Uno se generó en Villa del Dique, otro en la ciudad de Altagracia y pasada las 15 en la zona de Despeñaderos. En todos los casos, contaron con dotaciones de los cuarteles a los que les corresponde por jurisdicción. De esta manera, debido a las condiciones climáticas, rige alerta máxima por peligro de incendios forestales en la zona. Son intensamente fuertes los vientos y la sequía es extrema. Es por ello que se solicita a la población tener en cuenta todas las precauciones para evitar accidentes o incendios. Reportar columna de humo al 100, al 46 22 22 o al 0800 888 38346. Y lo comentábamos en la jornada de ayer, personal policial procedió a la detención de un total de tres hombres con la sospecha de haber estafado a comerciantes de nuestra localidad ante la venta de fernet adulterado. En hora de la mañana prácticamente, porque alrededor de 12.40 se recibió un llamado acá en la comisaría de unas personas que andaban vendiendo botellas de fernet aparentemente adulterado. Llama una persona que se sentía damnificada, que había comprado 5 cajas. Al abrir una de ellas, una botella, se da cuenta que el líquido que contenía no era bebida alcohólica, porque carecía del aroma característico del fernet. Llama a la comisaría, se monta un operativo, en ese momento llama a otro damnificado más, que también había sido estafado, propiamente dicho, por estas personas. Bueno, se cierra toda la salida de acá de la villa, en procura de estos sujetos, y se logra ubicar por la calle Roca. Se conducían en un vehículo, en un Fiat 1 de color gris, y se veía desde afuera las cajas que tenían en la parte de atrás del vehículo, varias cajas que contenían botellas en su interior. Detienen su marcha, son demorados momentáneamente, se los traslada a la comisaría. En el interior del vehículo tenían 19 cajas más de cartón, en las cuales contenían 6 botellas cada una de este contenido que no sabíamos qué era lo que hasta el momento todavía, ¿no? ¿Sabes que no era fernet? Seguramente que no era fernet porque carecía de su aroma y del color, era un poco más claro, ¿no? Las tapas de las botellas pegadas y pintadas en la unión de la tapa con la otra parte de abajo.
Son demorados y puestos a disposición de la fiscalía con un total de 34 cajas de botellas, de 6 botellas cada una. Se recuperó por parte de los comerciantes que habían comprado las 15 cajas que habían sido vendidas. Te reitero, un total de 34 cajas por 6 botellas cada una. ¿Cuánto vendían el supuesto Fernet? Por dicho de los comerciantes, a 850 pesos cada caja de Fernet. De esta botella. Mucho menor del que se puede conseguir en el mercado. Y han usado ese ardid, aparentemente, estos malvivientes, digamos, y le manifestaban a la gente que trabajaban en una distribuidora y lo conseguían más barato, por ese motivo querían hacer la diferencia. ¿Secuestraban algún otro elemento? ¿Dinero, por ejemplo? Sí, dinero alrededor de 13.000 pesos, que también se ha puesto a disposición de la justicia. ¿Las estafadas no recuperaron el dinero? Hasta el momento no, estamos aguardando directivas porque nosotros todos trabajamos con directivas de la fiscalía. ¿Permanecen detenidas estas personas? Todavía permanecen alojadas en sede policial. ¿De dónde son? Son oriundos de la ciudad de Córdoba, de Nueva Córdoba y otro de Barrio Cófico. ¿Los encontraron en pleno centro? ¿Pretendían seguir vendiendo este líquido adulterado? Aparentemente, porque se trasladaban este vehículo por la zona céntrica, por la calle Roca más precisamente, a muy baja velocidad, como aparentemente buscando algún negocio para ofrecer la mercadería. Advertencias, sobre todo a los comerciantes, de no caer en la tentación de quizás adquirir productos a muy bajo costo. Y sí, así que tengan cuidado, ante la duda que llamen al 101, que se comunique con nosotros y nos vamos a llegar y vamos a verificar bien, que pidan boleta para saber la procedencia, más que todo, para dónde viene y para tener dónde reclamar después, porque se hace difícil después en estos casos. ¿Sabes si estos detenidos tenían antecedentes delictivos? Sí, tienen antecedentes, los tres tienen antecedentes. Por diferentes causas, por supuesto, ¿no? Se ha pedido la planilla a jefatura y ha sido enviada en horas de la tarde y tienen antecedentes los tres. ¿Están imputados ahora por estafa? No, todavía no, por eso lo va a decidir la fiscalía. Extraoficialmente también trascendió que un comerciante de Villa Carlos Paz también habría sufrido la estafa con similares características y serían las mismas personas. Cambiamos ahora de tema. Estuvimos conversando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad Local, Guillermo Friedrich, quien brinda una explicación a una serie de cuestionamientos y reclamos por parte del IPEM 168 Tío de Rojas. Este año están transitando un nuevo aniversario, solicitan una mayor participación por parte de la Municipalidad y dos cuestiones puntuales. El cambio de fecha del bingo que se va a estar realizando en este agosto y, por otro lado, la demora en la construcción de las aulas. Nos sorprendió a nosotros también el tenor de la nota, lo que nos llevó inmediatamente a reunirnos en la dirección de la escuela el día viernes pasado para aclarar algunos de los puntos que se planteaban ahí en esa nota. Yo entiendo que ha habido un tema de falta de información y falta de comunicación adecuada entre los canales que están establecidos para comunicarse entre institución y municipalidad, y eso ha generado a lo mejor alguna interpretación de quien seguramente estuvo a cargo la redacción de la nota. Pero creo que fue aclarado los diferentes puntos. Partió de un error, sí, administrativo en el caso nuestro, en el caso de la municipalidad, por el uso del salón de eventos. El uso del salón de eventos realmente se hace muy complicado administrarlo porque es el salón donde todas las instituciones del pueblo van realizando sus actividades y bueno, hay un problema donde sí admitimos nosotros hay una responsabilidad en el otorgamiento de una fecha. Pasó de un fin de semana a otro una actividad desplegada por el Diego Rojas. Y después, respecto a otros temas, se aclararon cómo son los procedimientos administrativos que han llevado a la posibilidad de que ya hoy estemos con el llenado de las columnas de las escuelas, de la aula de las escuelas. Ahí, en este punto, se aclaró que también era una información que evidentemente la escuela no contaba o no lo contaba con exactitud. Nosotros, cuando pusimos en marcha nuevamente todo este procedimiento de inclusión en la Aurora, hubo que hacer un replanteo porque las condiciones que proponía el programa no se adaptaban a la superficie que tiene esa escuela.
con lo que hubo que replantear el proyecto para hacerlo en altura, por la superficie que tiene disponible. Eso nos llevó mucho tiempo hasta que fue aprobado por el Ministerio. Recién a mediados de julio de este año se firmó el convenio con el Ministerio de Educación de la provincia a partir de ese replanteo, con lo que estamos a 15 días de haber tenido la posibilidad de iniciar las tareas de obra. A pesar de eso y sabiendo que iba a ser positivo el resultado, ya se habían empezado a hacer previamente los trabajos en el lugar, y el día sábado, aprovechando que no había clases, se hizo el llenado de las columnas. Así que también aclaramos ese punto, cosa que desconocían en la dirección de la institución, de cómo es el procedimiento administrativo. En líneas generales, más allá de esta inquietud puntual, reclaman que no hubo acompañamiento en las actividades que han organizado por el cincuentenario. No, bueno, eso en realidad me parece que es una percepción equivocada. De hecho, los trabajos que se hicieron en el salón de eventos estuvieron hechos a contrarreloj para que el Diego pudiera tener su cena, a la cual obviamente yo asistí porque soy exalumno, pudiera tener su cena del 50 aniversario. El salón, el polideportivo también estuvo para todas las actividades que el disponible para que todas las actividades que el Diego fue realizando en conmemoración de estos 50 años. La Expo Carreras se organiza en conjunto entre el área de educación de la municipalidad y el Diego de Rojas. La primera obra importante que pudimos hacer apenas iniciamos la gestión fue el consolidado y los cordones cunetas aledaños a la escuela. Así que, digamos, creo que es una percepción errónea esta que se vuelca en esa nota, y creo que quedó suficientemente aclarado en esa reunión, y sí dejamos muy bien delineados los canales de comunicación para evitar estos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, la parte de lo que hace a la obra en sí, están dos arquitectos como interlocutores en este tema para ir viendo los avances de obra y coordinando. En esto hay que aclarar de que la obra de la Aurora va a ser más costosa que la que originalmente se proyectó por las características. Una parte va a estar cubierta a través de las certificaciones del programa que la provincia tiene implementado, y la parte final va a estar cubierta por recursos propios del municipio. Estamos hablando de una obra que originalmente estaba proyectada por la provincia en $1.000.000 aproximadamente, y por estas características técnicas va a estar llegando al 1.800.000. O sea que ahí vamos a tener todos en la villa, digamos, disponiendo recursos municipales para completar esa obra. Por eso creemos que ha sido un error de comunicación que fue aclarado, y el apoyo que el municipio da a la educación pública, bueno, se complementa con un montón de otras acciones que venimos desarrollando a través de esta política educativa, con la adopción de la Universidad Popular, con la gestión que se pudo hacer para conseguir la asignación de la Escuela Proa en Villa General Belgrano, donde ya estamos próximos a iniciar las obras. Se está haciendo todo el trabajo de suelo, que eso lo está haciendo la municipalidad. La inclusión en el programa Aurora de la Escuela IPEA, que se han presentado también todas las documentaciones para lograr el trámite del expediente, más, bueno, la obra ahora de la ciclovía, que también va directamente dirigida a los polos educativos donde la educación pública se desarrolla. Bueno, y el polideportivo, la puesta en valor del polideportivo, que hoy es el campo de deportes de todas las escuelas públicas del pueblo. Secretario, quería hacer una aclaración respecto al manejo de fondos que vienen para la provincia y para dirigidos a cuestiones educativas. Sí, así es. Los municipios, a partir de la descentralización de algunos temas, bueno, ha quedado con la necesidad de administrar fondos para el mantenimiento de escuelas públicas. ¿Cómo es el procedimiento que nosotros tenemos implementado en nuestra villa? Bueno, los fondos, que obviamente son de mantenimiento, no estructurales, se plantean en el Consejo de Educación. El Consejo de Educación es el que va determinando, de acuerdo a los planteos que cada institución hace, cuáles son las prioridades. Este año, por resolución del Consejo,
y consenso a través de ese espacio. Bueno, la Escuela Eloy Gómez y la Escuela Diego de Rojas son quienes van a tener la mayor asignación de esos fondos. Las tareas se están desarrollando en base a las a los presupuestos que cada una de las escuelas va proveyendo. También hemos acordado, justamente por algunos gastos que ya han hecho desde la cooperadora de la Escuela Diego de Rojas y que estaban incluidos en estos pedidos de mantenimiento, bueno, de solventarlo con los fondos que están gestionados a través del Consejo de Educación Local y a través de los fondos que llegan de provincia. Acá es importante establecer que hay una serie de falencias donde los municipios tenemos esa responsabilidad de administrar, pero por otro lado también hay una necesidad de que, bueno, desde el Ministerio de Educación se vaya logrando recomponer o reasignar puestos que ya no existen. Nos han manifestado esto, ¿no?, los directivos, de que en el caso del Diego Rojas se van jubilando personal de maestranza o personal de mantenimiento y esos puestos no son renovados. Entonces, claro, las escuelas empiezan a tener una falencia respecto a estas necesidades diarias, básicas, que terminan haciéndola los docentes de la escuela. Bueno, en esto los vamos a acompañar en todas las gestiones que hagan falta. De hecho, lo hemos intentado hacer también en la búsqueda de un campo deportivo, cuando salió la posibilidad de adquirir el terreno lindero a la escuela. Fue infructuosa esa gestión, pero bueno, todas las gestiones que nosotros podemos estar haciendo para acompañar la solicitud de las directivas de la escuela, particularmente en este caso estamos hablando del Diego Rojas, lo vamos a estar haciendo. Y lo que hemos quedado también es que en el avance de esta obra de la Aurora, que es la de mayor inversión en infraestructura, vamos a estar informándoles de las certificaciones que nos vaya dando la provincia para poder seguir haciendo la próxima etapa. Actualmente se hizo apenas un anticipo, digamos, que nos permitió hacer el proyecto y ahora, a partir del llenado de estas columnas, vamos a poder certificar ese avance para seguir con el resto del presupuesto que tiene asignado la provincia. Por otro lado, el secretario de Gobierno se refiere a la depuración del padrón comercial. En el sector comercial estamos buscando sanear el padrón de comercios que hay en la villa. Lamentablemente, por una práctica que se venía dando desde hace mucho tiempo, quienes dejaban de desarrollar alguna actividad no la daban de baja, con lo que tenemos un padrón que no está depurado suficientemente. Y después hay otra serie de ordenanzas que se fueron implementando desde hace un tiempo y eso hace que sea necesario que se adecue algunos comercios a esas ordenanzas vigentes. Con lo que hemos resuelto dar por finalizadas las habilitaciones comerciales a diciembre de 2012, y con la renovación, que va a ser muy sencilla, de hecho muchos ya lo están haciendo, una renovación que no tiene prácticamente ningún costo, se evalúan dos o tres puntos como para que arranquemos el año 2019 sabiendo exactamente cuáles son los comercios que reúnen las condiciones para estar habilitados en Villa General Belgrano. ¿Cuántos comercios tiene aproximadamente Villa General Belgrano? Estamos en unos 1.200 comercios, más o menos, y ahí debemos estar en casi 600 comercios que nosotros intuimos que son aquellos que no han sido en su momento dados de baja y vamos a lograr depurar a través de este procedimiento de una habilitación anual que seguramente va a ser una de las modalidades que va a quedar implementada hacia el futuro para que podamos hacer un control anual de la actividad comercial en nuestra villa. ¿Los comerciantes deben acudir al municipio? Sí, los estamos visitando. Ahora el equipo de fiscalización y control está visitándolos para revisar cuáles son los puntos y principales para esa renovación. Y con una tarea muy, muy sencilla, están concurriendo al municipio, se evalúa la ubicación, las condiciones de higiene y seguridad mínimas,
alguna ordenanza específica para algún tipo de actividad que puede tener que ver con la accesibilidad, la posibilidad de tener baños aptos para todas las personas que no estaban contemplados a lo mejor en el origen de esa habilitación. Se revisa también las condiciones en el juzgado de faltas para saber si el comercio no tiene ninguna sanción pendiente y a partir de ahí se procede a la habilitación sin un costo. Primera pausa del programa, ya volvemos con más. Quiero invitar a todos nuestros niños el 12 de agosto en la colonia El Setia a que festejemos su día. Junto a la iglesia Cuenta Conmigo, instituciones, comerciantes, vecinos que apoyan esta iniciativa, vamos a hacer el mejor día. Con regalos, con globos, con inflables, con espectáculos, con chocolate, con factura, con todo lo que nuestros niños se merecen. El 12 de agosto vamos a festejar el Día del Niño a partir de las 14 horas en la colonia Setia. Los esperamos, no falten, así festejamos este hermoso día. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano. Ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. Si pensás un regalo de cumpleaños, un disfraz o un juguete especial, pensás en Juguetería Matute. Por eso, en este Día del Niño, no dudes en que somos los indicados, porque tenemos lo nuevo, lo clásico, lo especial. Tenemos tanto, pero tanto para contarte que no nos alcanza esta publicidad. Por eso te esperamos en Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, Villa General Belgrano. Celebremos el Día del Niño juntos. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico. Para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires. Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento.
vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Iniciamos el segundo bloque de información y la palabra del director de Obras Públicas de la Municipalidad Local respecto de algunas obras que se están llevando adelante. Al respecto, por ejemplo, sobre la calle Los Cedros. Sí, muy contentos por arrancar. Creo que lo venimos trabajando ya hace un tiempo largo y lo habíamos prometido. Recuerdo yo hablar de este tema desde el Consejo Deliberante en ese momento. Una extensión de... es una cuadra y media. Son 2,000 y pico de metros cuadrados de adoquinado. Entonces hoy el trabajo que podemos observar, que ya lo iniciamos a partir de este lunes, es el trabajo de subbase, ¿no? de contener el suelo de un buen compactado como para no tener problemas a futuro. ¿Todo adoquinado va a ser? Va a ser todo adoquinado. Ya en su momento, en la gestión de Fabián Gés, se hizo pensando en este adoquín, los cordones cuneta, trabajando con la cooperativa por los desniveles y demás. Entonces, bueno, hoy llegó el momento, hemos tardado un poco, pero muy felices de estar trabajando aquí en este momento. No solamente en esta calle Los Cedros, sino también en una cuadrita Carlos María Mampa, que es la calle de ustedes, de la cooperativa. Entonces, bueno, va a ir de la mano. Vamos a finalizar esta calle y automáticamente empezamos a trabajar ahí. ¿Cuánto tiempo estiman va a llevar todo este trabajo? Este trabajo de esta cuadrita y media, casi dos, nos va a llevar unos 60 días. Bueno, venimos trabajando con los vecinos como para poder... todo lo que significa obra genera a veces un problema, así que venimos trabajando con los vecinos en estos 60 días, vamos a ir hablándolo como para no generarle mayores conflictos y poder trabajar a gusto con ellos, ¿no? Así que son 20 vecinos de esta cuadra, están muy conformes también y muy contentos por el arreglo de la calle. ¿El tránsito vehicular va a permanecer interrumpido todo ese tiempo? Hoy por hoy, mientras tengamos el trabajo del compactado de suelo, va a haber tránsito, más que todo por una cuestión de ambulancias y demás. Estamos previendo el paso a paso o el día a día de dejar ese lugar de circulación y bueno, llegado el momento cuando empecemos con el adoquinado, se cerrará la calle definitivamente hasta la finalización. ¿Vecinos afrontan parte del pago de la obra? Sí, los vecinos como contribución por mejora, hemos trabajado, es un porcentaje que afrontan ellos y otro porcentaje que se hace cargo el municipio, así que bueno, en ese sentido creo que lo venimos charlando y realmente están muy contentos, o sea, estaban esperando esta obra. Y un repaso por las obras que se están llevando adelante aquí en Villa General Belgrano. Venimos trabajando en estos meses en diferentes puntos, ¿no? En diferentes frentes. También muy contento por ellos y habrán visto que hemos arrancado los primeros 500, casi 500 metros de ciclovía, que ya prácticamente están finalizados. Esos 500 metros de que te hablo serían desde el Vado de Cristo Chico hasta la escuela o hasta el polideportivo. Entonces es donde también tenemos un problema ahí que lo veníamos evaluando, todo lo que es calle corriente por la circulación de las escuelas, los chicos que circulan, el peatón, ¿no? Que circulan en la calle, entonces la preocupación de iniciar en esa parte era una urgencia. Así que con la ciclovía y también al mismo tiempo arrancamos con la escuela Proa, el raleo, estamos limpiando unos 5,000 metros cuadrados, que no es poca cosa.
para que ya vengan los ingenieros y puedan demarcar dónde va a ir ya definitivamente la escuela ahí. El director de Obras Públicas, Almuna, también se refirió a la construcción de las aulas del IPEM 168, Diego de Rojas. Ya hemos finalizado la semana pasada la primera etapa. La etapa consistía en 9 columnas, ¿sí? donde la hemos finalizado, ya están armadas, ya están llenas, así que estamos esperando esta semana la certificación de ellas para pasar a un segundo plano. Algunas críticas por la demora en el inicio de las obras. Sí, algo normal, yo creo que como te decía hace un ratito, que cuando estamos en obras genera alguna inquietud o algún problema, teniendo en cuenta que estamos dentro de una escuela y nosotros nos tenemos que manejar con cautela por los chicos, ¿no? Por los cerramientos, y bueno, tuvimos un problema de un retraso con el tema del hormigón, que ya por suerte quedó en una anécdota, pues lo pudimos solucionar lo más rápido posible. Hemos tenido reuniones con los directivos de la escuela, entonces hemos dejado realmente las cosas claras y nos hemos puesto de acuerdo para avanzar en equipo entre las dos instituciones. ¿Cuándo se retoman las obras, la segunda etapa? Bueno, esperemos lo más rápido posible. Por ahí no pasa netamente por la municipalidad, sino también pasaría en este plano por la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, una vez que ellos certifiquen y ya giren el dinero para la segunda etapa, automáticamente estaríamos arrancando. ¿Hasta el momento cuánto dinero recibió el municipio? Es una cuestión de planos, si no me equivoco, no te quiero mentir, pero algo así de 211 mil pesos, sí, como una primera etapa. Es una obra que el municipio va a tener que afrontar porque no va a alcanzar con los fondos provinciales, va a afrontar más o menos 500 mil pesos, así que, pero de todas formas, creo que son obras que venimos haciendo sumamente valiosas, que para los vecinos y sobre todo para los chicos de Villa General Belgrano, tanto la escuela PROA como la en este caso las aulas del Diego Rojas son bienvenidas. ¿Las expectativas son terminarlas durante este año? Sí, nosotros en este caso de Diego Rojas, las expectativas son terminarlas, ya que el inicio lectivo del año que viene, el 2019, ya arranquen los chicos con esa comodidad de tener dos aulas nuevas, ¿no? En la municipalidad, mañana estará abierta hasta las 13 horas. Allí se brindará la atención. Y por otro lado, la sesión ordinaria del Consejo mañana miércoles. Mañana miércoles 8 de agosto, en el edificio municipal, tendrá atención al público hasta las 13, dado que el personal, luego de ese horario, estará capacitándose en temas de salud, espacios libres de humo y ambiente, separación de residuos. Mañana miércoles 8 a las 20:30 se reúne el Consejo Deliberante en sesión ordinaria para dar curso al siguiente orden del día: el proyecto de ordenanza modificación ordenanza ruidos molestos, proyecto de ordenanza prórroga saneamiento obras privadas, lectura del acta de sesión anterior y lectura de cartas varias. Nuevamente una pausa, después información, lo que se viene en este agosto, el Rally Bike en Villa General Belgrano y Los Reartes. Comer y tomar bien. Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama.
té frutal, de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Feisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort VGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG, instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video. Seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Ocho, Diego de Rojas te invita a jugar al bingo. Más de 57 mil pesos en premios. Además, sorteos, tómbola y servicio de buffet. El sábado 18, a partir de las 19 horas en el salón de eventos, el Diego de Rojas te espera para seguir festejando los 50 años. Quedan todos invitados a festejar y a disfrutar de un día diferente. No te lo podés perder. Y así será mi primer millón. Dióxido de carbono es un gas tóxico, asfixiante, invisible y mortal. Su presencia pasa a ser desapercibida y puede estar causada por diferentes motivos. Mala ventilación, gases de la combustión que usamos para calefaccionarnos independientemente del combustible que usemos. La mala ventilación de los ambientes y el mal funcionamiento de los artefactos del hogar son la principal causa de la presencia de este gas. La combustión de motores, explosión en el ambiente cerrado sin ventilación es muy peligrosa. Este gas se dispersa rápidamente en los ambientes y se mezcla con el aire que respiramos. Al respirarlo, el monóxido ocupa lugares de la sangre que utiliza el oxígeno para ser transportado. Al inhalarlo en grandes cantidades, puede presentarse los síntomas de forma inmediatamente, en formas de mareo, impotencia muscular, pérdida de conocimiento y hasta la muerte. Mantener la ventilación de tu vivienda correctamente, no las tapes. Realiza un control de los artefactos como calefón, calefactores y cocinas por personal especializado y matriculado. Controla que las estufas a leña estén bien cerradas y que las chimeneas no tengan pérdidas. El aislamiento de las chimeneas es importante para evitar incendios estructurales. Además, es importante realizarlos correctamente. También debe limpiarse a principios del invierno. Al limpiar las estufas y retirar las cenizas, controlar que no queden brasas. En caso de tenerlas, apagarlas. Estas pueden ocasionar incendios. Es un consejo de... Llegaron las clases y los útiles más divertidos están en La Magia de las Velas. Además de todos nuestros productos de regalería, encontrá lapiceras, lápices de colores, cartucheras y mochilas de personajes, cartulinas, mapas, marcadores, separadores, carpetas y cuadernos. Todas las semanas ampliamos nuestro stock y para motivar un año escolar, cruzate a Juguetería Matute, donde tenemos una amplia variedad de juguetes para todas las edades, sin olvidar los que están de moda. Para los cumpleaños
ustedes se pueden organizar y depositar en una cuenta Matute para que el agasajado elija el regalo que más le guste. Y no podés olvidarte que en Cotillón Matute tenemos todos los insumos para repostería, cotillón temático, souvenirs, tarjetas, golosinas, moldes fantasía y de silicona. Te conseguimos eso que querés para que tu fiesta sea genial. Encontranos en nuestros locales, Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, La Magia de las Velas, Avenida San Martín 201, Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254. Matute, forma parte de tu vida. Estuvimos conversando con Carlos Pérez, quien ha organizado esta tercera edición del Rally Bike, que une Villa Canavirano con la localidad de Los Reartes. Algunos detalles, la apertura de inscripciones. Es ya en la recta final de lo que es la tercera edición, ¿no? Así que, nada, contento con eso, trabajando mucho, ya puliendo detalles y, nada, ya ansiosos porque llegue la fecha, ¿no? ¿Qué día se va a disputar? Esto es el 25 y 26 de agosto, 25 como todos los años, abrimos las inscripciones ahí en lo que es la emplanada del Salón Cervecero, y el domingo 26 ese es el evento en el Bosque Los Pioneros, ¿no? ¿De cuánto es el recorrido? Son 55 kilómetros la competitiva, 40 promocionales que largan de Los Reartes, esto es igual al año anterior, y 20 kilómetros para los principiantes o cicloturismo, como se llama la categoría, ¿no? ¿Son similares los distintos circuitos? ¿Algunos comparten parte? Sí, en realidad, bueno, lo que es cicloturismo y competitivo largan desde Villa General Belgrano, cicloturismo va hasta Los Reartes y vuelve, y la competitiva no, ya pasa de Los Reartes, sigue hasta Villa Berna y regresa. La promocional es la única que larga en Los Reartes, pero termina acá en Villa General Belgrano. ¿Cuánta gente esperan aproximadamente? Mirá, estamos trabajando alrededor de los 400, 500 corredores, así que nada, aportando todo para que sea un lindo evento, ¿no? ¿Cuál es el costo de la inscripción? El costo de la inscripción es de 850 pesos. Este año la organización, tanto con el Consejo Deportivo y la Municipalidad, hemos hecho un esfuerzo y hemos vuelto a liberar todos los participantes de Villa General Belgrano. No tienen costo, así que desde ya invitarlos a todos, también invitarlos a la carrera de niños, que es después del evento. Así que nada, están todos invitados, es gratuito para toda la gente de acá de Belgrano. ¿Y premios en efectivo? Premiación en efectivo en lo que es en las categorías competitivas, ¿no? Esto es un premio que se pone más que nada para los corredores que vienen de lejos y nada, abaratar costos, así que nada, estamos trabajando ya de lleno en lo que es el final del evento, digamos. Un monto global importante, 55 mil pesos para repartir. Sí, son 55 mil pesos, este año bueno, vamos a contar con la campeona argentina, el campeón argentino, así que hay una premiación de 10 mil pesos también al mejor tiempo. Nada, estamos redondeando un lindo evento. Por suerte este año la carrera pertenece a la Federación Argentina de Ciclismo. Y nada, tenemos un proyecto muy lindo de llevarlo a campeonato argentino. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y bueno, y que sigamos con esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja el dispositivo de seguridad? Bueno, es una logística muy grande, ¿no? Son 55 kilómetros a cubrir, que bueno, trabajamos codo a codo con la policía y bomberos. Más o menos ese día ahí afectada alrededor de 60 personas a la seguridad del recorrido. Bueno, Los Reartes aporta muchísimo en esto también y bueno, en la logística, en el impacto ambiental, también en la limpieza del recorrido, todo, ¿no? Es mucho trabajo para redondear un gran evento. ¿Están abiertas las inscripciones? Están abiertas a través de transferencias y puntos de inscripciones en bicicleterías acá en la zona. Y bueno, y para lo que es Villa General Belgrano, esos van solamente con el DNI el sábado o el mismo domingo, ¿no? Y hablando de competencias, lo que será el próximo fin de semana, epicentro aquí en Villa General Belgrano, de las Olimpiadas Bomberiles. El público puede asistir sábado y domingo al Polideportivo Municipal a partir de las 9.
Última pausa del telediario, ya volvemos con más. El grupo de peregrinación Juan Pablo II invita al viaje a la Virgen de Salta. Salida el viernes 24 de agosto desde Villa General Belgrano y Santa Rosa. Por informes, Iris Peña al 03546 1551 0848. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Si pensás un regalo de cumpleaños, un disfraz o un juguete especial, pensás en Juguetería Matute. Por eso, en este Día del Niño, no dudes en que somos los indicados, porque tenemos lo nuevo, lo clásico, lo especial. Tenemos tanto, pero tanto para contarte que no nos alcanza esta publicidad. Por eso te esperamos en Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, Villa General Belgrano. Celebremos el Día del Niño juntos. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de Premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Quiero invitar a todos nuestros niños el 12 de agosto en la Colonia El Setia a que festejemos su día. Junto a la Iglesia Cuenta Conmigo, instituciones, comerciantes, vecinos que apoyan esta iniciativa, vamos a hacer el mejor día, con regalos, con globos, con inflables, con espectáculos, con chocolate, con factura, con todo lo que nuestros niños se merecen. El 12 de agosto vamos a festejar el Día del Niño a partir de las 14 horas en la Colonia Setia. Los esperamos, no falten, así festejamos este hermoso día. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46 13 51 o 15 48 01 35. Realizamos entregas a domicilio. El Arca de Noé invita a todos los niños de Santa Rosa y Villa General Belgrano a festejar el Día del Niño. Este domingo 19 de agosto, vení a disfrutar de nuestro parque temático con entrada libre y gratuita. Día del Niño en el Arca de Noé, no te lo podés perder.
ML Servicios. Alquiler de contenedores. Traslado de vehículos hasta 7 toneladas. Limpieza de terrenos. Trabajos con retroexcavadora. Teléfono WhatsApp 3546 40 35 37. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Llegamos al cuarto y último bloque de información en el telediario BGB. El próximo sábado en la localidad de Almafuerte se estará brindando una capacitación sobre aromáticas. Uno de los disertantes será Carlos Giri. Nos vamos a Almafuerte, que ya es la zona de Tercero Arriba generalmente, pero vamos a incentivar el cultivo de las aromáticas fundamentalmente. Yo voy con las lavandas, por supuesto, pero sí, vamos a hacer una jornada de cultivos. Vamos a enseñar cómo se hace un esqueje de lavanda, yo particularmente. Viene gente de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Cátedra de Genética, van a dar de peperina, de cultivos alternativos, de orégano. Cristian va a hacer destilación y va a hablar de todo lo que sea el producto alternativo de esa característica. Así que vamos a Lipea 210, desde las 8:45 hasta las 13 horas. Va mucha gente, o sea, tenemos una gran cantidad de anotados, cosa que me alegra muchísimo. Así que vamos a ver si seguimos promocionando y fomentando la actividad que tanto queremos nosotros. ¿Personas interesadas pueden asistir, deben comunicarse con antelación? Sí, se tienen que comunicar a un teléfono de WhatsApp que hay en todas las redes sociales y acreditarse. Porque van a ser partícipe también de lo que es hacer un plantín y participar y hacerlo ellos mismos. O sea que es una alternativa nueva que estamos ofreciendo. ¿Es costo de 100 pesos? Es costo de 100 pesos, prácticamente hoy no es nada. Simbólico para cubrir algunos gastos. Simbólico para cubrir algunos gastos de ellos, fundamentalmente el IPEA y la organización, nada más. Simplemente eso. Nos comentabas que más o menos 70 personas anotadas. Qué buena repercusión que está teniendo el tema. Sí, muchísima repercusión, porque la verdad que nosotros no pensábamos, porque pensábamos en un programa en donde realmente atender a específicamente a personas para enseñarle ya se agrandó muchísimo y no sé si vamos a poder tener el tiempo suficiente como para capacitar a esa gente. Se masificó la jornada. Se está masificando, sí, sí. Pero bueno, nos alegramos porque eso nos obliga a hacer otra más, o sea, quizás a lo mejor un poco mejor, mejor organizada en algún otro lugar mucho más grande y fundamentalmente hacerlo de otra manera para que todos tengan la posibilidad de aprender y ver y incentivar a la gente a hacer todo esto que es tan lindo para nosotros. ¿Tiene importancia esta instancia de capacitación, de fomentar la actividad y próximamente vas a disertar en un congreso en la Universidad Nacional también? Sí, me invitaron al congreso de ASAJO, se llama ASAJO 2018, es un congreso muy grande a nivel nacional. Dicen que es nacional, pero es a nivel internacional. Se hace en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria y me ofrecieron a mí, o sea, obviamente que no solamente voy a estar yo solo, pero es una mesa de un simposio de aromáticas que se incorpora, digamos, a todo lo que es horticultura, floricultura y todo lo que sea de la tierra, fundamentalmente. Así que, bueno, para mí es un orgullo estar ahí y me invitaron directamente, así que no voy a perder esa oportunidad porque voy a también aprender, o sea, es una manera también de seguir aprendiendo. Y vuelta en cada una de estas instancias. Exactamente, sí. A mí me gusta muchísimo porque evidentemente no tengo la última palabra y yo siempre veo que hay alguna posibilidad más de aprender y lo aplico después. Actividades propuestas que se vienen en los próximos días. La Casa del Bicentenario presenta a la licenciada de Historia de Arte, Silvina Ambros, quien dará en Villa Canaveral una charla-taller de Historia del Arte titulada La Realidad y la Conciencia del Mundo Moderno,
La propuesta está orientada a todas aquellas personas que deseen abordar las creaciones artísticas reflexionando e indagando a sus autores. Inicia viernes 10 de agosto, 2 horas de duración cada encuentro, de 15 a 17 horas. El costo mensual, $450, a realizarse en la Sala de los Espejos de la Casa del Bicentenario. Por informe, llamar al 46-46-16. Está en marcha el trabajo de Consejería de Derechos Sexuales y Reproductivos en Villa General Belgrano, que lleva adelante el equipo de salud municipal junto a la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el programa Género. La implementación de la consejería implica la presencia de estudiantes avanzados de medicina, enfermería, trabajo social y psicología de la universidad. Comienza un nuevo grupo de preparto. Para incorporarse pueden presentarse directamente el miércoles 8 de agosto a las 15:30 en el Centro de Prevención del Barrio El Molino, Plumerillo 127. Por mayor información, comunicarse al 46-58-59 de 8 a 14. Completamos ahora la información con los siguientes clasificados. Este domingo 12 de agosto, gran venta de pollos asados más ensalada, $200, a beneficio de la Escuela de Fútbol All Boys del Barrio Municipal. Pedidos al 3546-404012. Los deberán retirar en el predio cervecero a partir de las 13 horas, este domingo 12 de agosto. El IPEM 168 de Odo Rojas invita al bingo aniversario para el sábado 18 de agosto. Más de $57,000 en premios. Jugada bingo de plata a las 19:30. Jugada bingo de oro a las 22 horas. Además, jugadas extras, tómbola y sorteos. Habrá servicio de buffet. Sábado 18 de agosto a las 19 horas en el Salón de Eventos. La Congregación Evangélica de Calamuchita invita a degustar la tradicional sopa de arvejas, Ertensuppe. El valor de la tarjeta para mayores, $250. Menores de 12 años, $150. Incluye la entrada, sopa de arvejas, postre, masas con café. La bebida se vende aparte. Llevar vajilla y se entregan servilletas en el lugar. Tarjetas en venta en librerías Los Siete Enanos y en la librería Pisa Papel. Hasta el jueves 16 de agosto inclusive. El almuerzo será el domingo 19 a las 12 en Avenida San Martín 330. ¿Y el pronóstico del tiempo? ¿Cómo estará la jornada de mañana? Para este miércoles 8 de agosto se espera algo nublado, mínima de 3, máxima de 15 grados. Final para la edición del día de hoy. Gracias por su compañía. Renovamos el encuentro mañana, 20 horas. Los vamos a estar esperando por aquí, por la señal del Sauce TV.